Muy buenas noches, queridos amigos. En breves momentos daremos inicio a la charla programada para este viernes. Hoy viernes, el tema, como ya les anunciábamos, trata sobre la masonería. ¿Por qué un católico no debe ser masón? O también otra pregunta que vamos a responder es, ¿un católico puede ser masón? Pero antes explicaremos qué es la masonería, ¿no? Es un tema controversial, es un tema en el que se ha hablado mucho, mucho, incluso pues se ha dicho medias verdades. En el fondo, una media verdad es una gran mentira, ¿no? Estos viernes son charlas online que se trata de darles formación, ¿no?, sobre la base de la doctrina social de la Iglesia Católica. Les doy la bienvenida, queridos hermanos. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo, aquí en el distrito de Surco, en la arquidiócesis de Lima. Les doy la bienvenida. Soy el padre Luis Gaspar Uribe. El tema de esta noche, la masonería. Mientras ustedes ya se van poniendo cómodos ahí en la butaca de sus hogares, queridos hermanos, en 2 minutos damos inicio a la charla del día de hoy. Sin antes recordarles que en los comentarios pueden escribirnos sus saludos o alguna pregunta al respecto o incluso algún testimonio que tengan sobre la masonería, ¿no? Y no dejen de darle compartir a esta transmisión en el muro de su Facebook para que pueda llegar también a más personas, a más seguidores de ustedes que se pueden conectar a esta charla del día de hoy que he preparado para ustedes, queridos hermanos. Les doy la bienvenida. Soy el padre Luis Gaspar Uribe. Saludo especialmente a la comunidad parroquial, a los grupos parroquiales de sus 3 sectores, Capilla Santísima Trinidad, Capilla Madre del Amor Hermoso y la sede central de nuestra parroquia, Monte Carmelo. En un par de minutos, pues, doy inicio ya propiamente al desarrollo del tema que he preparado para esta noche, la masonería.
Muy buenas noches. Saludo a los que se van conectando a esta transmisión del programa del día de hoy. Hoy es viernes 12 de febrero del año 2021. El tema de esta noche, queridos hermanos, es la masonería. Y quisiera empezar con ustedes compartiendo un video sobre la masonería, ¿no? ¿Qué es la masonería? A ver, con atención, pues, veamos este video. Hoy en Drauklaff, los secretos de los masones. Para que nos entendamos, la masonería es una asociación secreta que se organiza en logias, como el lugar donde se reunían los antiguos canteros. Su ideología es racionalista y filantrópica, o sea, el ser humano es el centro de todo. Surgió en Europa entre el siglo XVII y XVIII. Se relaciona con Hiram Aviv, el arquitecto del Templo de Salomón en Jerusalén. Desde sus inicios se han asociado con el gremio de la construcción, de ahí que su vestimenta sea como la de los antiguos canteros. Siempre han tenido un fuerte sentimiento de fraternidad. Presentan la masonería como una herramienta de formación. Enseñan con símbolos relacionados con la construcción, como el compás y la escuadra. Representan el equilibrio, la rectitud y los límites del ser humano. Para formar parte de la asociación se debe realizar un rito. En este colocan una soga en el cuello del ungido, que simboliza el cordón umbilical como si fuera el nacimiento de la vida masónica. También se hace un juramento sobre el volumen de la ley sagrada. Este rito iniciático es esotérico, debido a su lenguaje simbólico y tradicional por sus mitos ancestrales. Una vez dentro, hay una jerarquía de tres estadios. El primer grado es el del aprendiz, el masón que se enfrenta consigo mismo para superarse y controlar sus pasiones. El segundo es del compañero, donde el masón aprende sobre el mundo exterior. El tercero es el grado maestro. El masón participa en la mayor parte de los aspectos de la logia. Se enfrenta con la muerte y la inmortalidad. Esta última ceremonia implica un exhaustivo interrogatorio. Debes saber que hay varias corrientes masónicas, pero no todas están legitimadas. Para reconocer una orden, esta debe haber sido auspiciada por otra organización masónica regular. Además, deben respetar los principios capitales de los documentos fundacionales. Las logias que no están aceptadas se denominan salvajes. Actualmente se estima que hay unos 6 millones de masones en todo el mundo, y gran parte de ellos ocupan puestos importantes en la política, la banca y las universidades. Incluso se dice que Estados Unidos fue fundado por masones, y que todos sus presidentes, excepto Kennedy y Nixon, han pertenecido a la masonería. A lo largo de la historia ha habido diferentes personalidades reconocidas como masones. Por ejemplo, Winston Churchill, Oscar Wilde o Shaquille O'Neal. También se cree que los masones quieren conquistar el espacio y por eso los astronautas del Apolo 11 eran masones. En un principio, las mujeres no podían formar parte de una logia. Actualmente hay varias órdenes masónicas de mujeres, aunque no están legitimadas. Se comunican con un lenguaje secreto. Se identifican unos a otros al saludarse con un apretón de manos. Además, si uno corre peligro, puede pronunciar una frase secreta. Y si es escuchada por otro masón, recibirá ayuda inmediata e incondicional, ya que se deben fidelidad. Pero ¿hasta qué punto es una asociación tan secreta? Es cierto que posee secretos, pero porque no todo el mundo está preparado para obtenerlos, manejarlos o compartirlos. Y a ver, ¿es verdad que gobiernan el mundo? Me temo que no. Pero tienen mucha influencia sobre él. En el siglo XIX fueron los precursores de los valores democráticos y republicanos, y en el siglo XX se opusieron a los regímenes fascistas y comunistas. De hecho, tanto Hitler como los países comunistas prohibieron la masonería. A pesar de ello, los masones tienen prohibido discutir sobre política o religión. En cambio, sí que pueden pertenecer a cualquier religión. Además, deben profesar adoración a un ser supremo, el gran arquitecto del universo. Se dice que los masones han ayudado a difundir los derechos humanos. En muchos países fundaron escuelas gratuitas para niños sin recursos. Actualmente siguen donando grandes cantidades de dinero a organizaciones de beneficencia. Esperamos que hayas aprendido un poco más sobre esta asociación. ¿Y tú qué harías si fueras un masón? Si eres fan de los misterios del mundo, suscríbete y mírate el vídeo. Bien, queridos hermanos, con este pequeño video hemos introducido al tema de esta noche que voy a desarrollar con ustedes sobre la masonería. ¿Qué dice la Iglesia Católica al respecto? ¿No? Es importante tener, pues, esa información, ¿no? ¿Por qué un católico no puede ser masón? ¿No? Era el subtítulo que habíamos puesto a la conferencia de esta noche. A lo largo de la historia de nuestra madre, la Iglesia Católica, más de 2000 años, ha condenado y desaconsejado a sus fieles la pertenencia a asociaciones que se declaraban ateas y contra la religión.
o que podían poner en peligro la fe. Y entre esas asociaciones se encuentra la masonería. Es de sentido común, ¿no? Te pongo un ejemplo. En tu casa, tú puedes invitar a alguien que te visite, incluso le puedes dar alojamiento, ¿no? Pero previamente, pues, preguntas, ¿no? ¿Conoces a esa persona que le invitas a tu casa, ¿no? Si esa persona se porta mal, la invitas a que se retire, o si esa persona va a hacer daño a tu casa, a tu hogar, nunca la invitas, ni mucho menos la alojas, porque no puedes poner en peligro la vida de tu familia, el bienestar de tu hogar, ¿no? Entonces, por eso la Iglesia Católica prohíbe esas asociaciones, grupos, colectivos, movimientos, de personas, de instituciones que se declaran ateas, ¿no? Que no creen en Dios, o que son contra la Iglesia Católica, ¿no? Persiguen a la Iglesia Católica, ¿no? O porque hacen daño a sus fieles, en este caso a nosotros los católicos, o a nuestra institución. Y la Iglesia, pues, entre esas asociaciones, pues, se encuentra la masonería, ¿no? Su prohibición. Actualmente, la legislación, las leyes de la Iglesia, el derecho canónico, dice que quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho, ¿no? Si tú, siendo católico, sabiendo de que no debes pertenecer a una asociación atea o una asociación secreta que confabula contra la Iglesia Católica, pues vas a ser castigado con una pena justa. Y si tú lideras esa asociación, vas a tener otra pena más severa, que es el entredicho. Por ejemplo, la prohibición de recibir los sacramentos. Esta nueva redacción del código, queridos hermanos, que es, si alguien quiere leer un poco con calma, el canon 1374 del Código de Derecho Canónico, es una redacción que supuso dos novedades respecto al Código de Derecho Canónico del año 1917, que sí, de forma literal, decía que se excomulgaba a los masones, a los que pertenecían a la masonería. Y esto no es un invento, esto no es que está oculto, esto es público. El Código de Derecho Canónico, las leyes de la Iglesia Católica de 1917, excomulgaba a los católicos que pertenecían o se habían adscrito a la asociación de la masonería. La pena es automática y no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia, ¿no? Actualmente. Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica, el nuevo derecho canónico del año 1983, fue publicada una declaración, un documento, firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, que luego llegó a ser Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, ¿no? Él, el año 1983, pues, firmó un documento cuando era prefecto para la Congregación Doctrina de la Fe. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, porque alguno decía, hay un nuevo código, la de 1983, no condena expresamente la masonería como condenaba el Código de Derecho Canónico del año 1917 con la excomunión. Y la Iglesia sale al paso y dice al respecto, a través de su máxima autoridad que custodia las verdades de fe
como es la Congregación de Doctrina de la Fe. En aquel entonces, la máxima autoridad era el cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, elegido como papa. Él mismo en ese documento dice, no, el criterio sobre la masonería no ha variado, ¿no?, en absoluto. Y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto con otras asociaciones. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles. Ojo, los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia, y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión. Esto es del año 1983, un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe. En este sentido, queridos amigos, la Iglesia ha condenado siempre la masonería. En el siglo XVIII, los papas lo hicieron con mucha más fuerza, y en el siglo XIX persistieron en ello. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgaba a los católicos que dieran su nombre a la masonería. Y en el de 1983, Derecho Canónico, el canon de la excomunión, donde decía expresamente excomunión, desaparece junto con la mención explícita de la masonería, lo que ha podido crear en algunos la falsa opinión de que la Iglesia poco menos que aprueba la masonería, ¿no? Esto ha causado una confusión y alguno ha llegado a sostener que ya no, ya la masonería, ya sus fieles que pertenezcan católicos ya no están excomulgados. Más falso, con respecto, pues, ya he hecho referencia al documento de 1983 de Doctrina de la Fe. Un estudioso, un perito del derecho canónico, como es el doctor Federico Aznar Gil, dice, es difícil hallar un tema sobre el que las autoridades de la Iglesia Católica se hayan pronunciado tan reiteradamente como es el tema de la masonería. Hay muchos pronunciamientos al respecto. Por ejemplo, desde 1738, siglo XVIII, hasta 1980, se conservan no menos de 371 documentos sobre la masonería. Repito, en lapsos del siglo XVIII al siglo XX, hay 371 documentos que condenan la masonería, ¿no?, a los que hay que añadir las abundantes intervenciones de los dicasterios de la Curia Romana, a partir sobre todo del Concilio Vaticano II, las no menos numerosas declaraciones de las conferencias episcopales, que también se han pronunciado al respecto, y de los obispos de todo el mundo. Todo ello está indicado que nos encontramos ante una cuestión vivamente debatida, fuertemente sentida, y cuya discusión no se puede considerar cerrada. Casi desde su aparición, la masonería generó preocupaciones en la Iglesia Católica. Clemente XII, en un documento, había condenado a la masonería. El Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus, en 1884, la calificaba de organización secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia Católica. Esto lo dijo un papa, el Papa León XIII, en 1884. En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917, establecía que los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinen contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren automáticamente en excomunión, simplemente reservada a la sede apostólica. O sea, solo el Papa
o el Vaticano podría absolver de esta excomunión a los masones. Así lo dice el Código de Derecho Canónico de 1917. Y aquí voy a hacer un alto para continuar con una parte más gráfica a través de un video. Es sobre la masonería, qué significa y qué implicancias pues tiene con respecto a la fe católica. El video que vamos a ver a continuación, hermanos, es el testimonio de un masón, ¿no? O sea, alguien que ha pertenecido a la masonería nos dice qué es la masonería. Escuchemos y veamos. Un ex masón confiesa lo que separa a la masonería del cristianismo. El testimonio de Maurice Caillet, plasmado en el libro Yo fui masón, ha dado la vuelta al mundo en 10 idiomas. Médico agnóstico, se inició en el círculo masón Gran Oriente de Francia, disfrutando de las mieles de la fraternidad y ayuda mutua entre sus miembros, hasta que comprobó que esa fraternidad estaba por encima de la justicia, según denuncia en su libro, y empezó a ser incómodo para la sociedad secreta. Al final del camino le esperaba la Santísima Virgen en Lourdes. Un poco de historia. El año 2013, un escándalo asoló a los fieles católicos en Francia cuando Pascal Bessin, entonces párroco de Megève, diócesis Annecy, en la Alta Saboya, cerca de Suiza, declaró su pertenencia a la masonería, por lo que sería posteriormente excomulgado tras negarse a dejar esa organización. Comentando el hecho y estableciendo confusión en algunos, José Gulino, masón, gran maestre del Gran Oriente de Francia, atribuyéndose a hablar en nombre del excomulgado, señaló que la decisión de la Iglesia era un retorno al oscurantismo que ya no tiene razón de ser en la República. Deseo que la Iglesia evolucione. Se puede ser sacerdote y masón. No comprender esto supone volver a la Edad Media. Para aclarar las cosas y poner luz, mostrando el abismo entre masonería y cristianismo, habla en entrevista concedida a Religión en Libertad el exmasón Caillet. Nada más iniciar el diálogo con el periodista Carmelo López Arias puntualiza. Como antiguo francmasón del Gran Oriente de Francia durante 15 años y convertido repentinamente en Lourdes, estoy sorprendido e indignado de que un sacerdote católico haya podido adherirse a la misma obediencia que yo. ¿Por qué esa indignación? Es una prueba de desobediencia, porque él no podía ignorar la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe de noviembre de 1983 que priva de la Santa Comunión a los católicos que se adhieran a la masonería. ¿Se trata solo de una cuestión disciplinar? Es su fuero interno. Es absurdo y filosóficamente contradictorio conciliar la fe católica y la filosofía masónica. ¿Qué las separa? El cristianismo anuncia la verdad, Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, muerto y resucitado por nuestros pecados. La masonería especulativa, fundada en 1717 a instancias del hereje Newton, reposa sobre mitos y fábulas como el de Hiram, niega todo fenómeno sobrenatural y predica el relativismo. Pero no se presenta así. Sus doctrinas son secretas y reservadas a los iniciados, que se sitúan orgullosamente por encima de los profanos. Pretenden revelar a los iniciados una sedicente tradición primordial anterior al cristianismo para llevarles la luz. Es por tanto una organización elitista, mientras que Jesús se dirige a todos, pero sobre todo a los humildes y a los pequeños. ¿Creen en Dios los masones? Algunos masones de algunas obediencias admiten la existencia de un gran arquitecto del universo, creador impersonal del cosmos, pero no reconocen a Jesús como Dios. ¿Y en el más allá? Los masones creen que después de la muerte pasan al Oriente Eterno, pero no tienen esperanza alguna en el paraíso,
ni tienen en cuenta la gracia de Dios, ni esperan nada de Dios. ¿Por qué combaten a la Iglesia? Oficialmente exhiben una tolerancia hacia todas las religiones, pero en realidad persiguen la destrucción del papado y la abolición de los principios de la moral judeocristiana. En todas esas batallas actuales se les ve en la oposición antitética a la católica. Predican el hedonismo, es decir, la satisfacción de todos los deseos y todos los placeres. Por esto, están en el origen de las leyes sobre la anticoncepción, el aborto, el divorcio, el matrimonio homosexual, la eutanasia, la despenalización de las drogas llamadas blandas. Y su lema, libertad, igualdad, fraternidad, todos sus principios son desviados en verdad. Es la libertad sin límite, la desigualdad entre iniciados y profanos y entre los 33 grados bien diferenciados y la fraternidad, pero entre masones, incluso con riesgo para su vida. ¿Hay culto demoníaco? En los grados altos se rinde culto a Lucifer, pero desde los primeros grados un católico, y con mayor razón un sacerdote, debería reconocer las parodias de la religión y la práctica de ritos animistas. ¿Cómo explicar entonces el caso de Pascal Bessin u otros? Solo la candidez o la ambición pueden cegar a quienes entran en el círculo cerrado de los iniciados. El único beneficio es la ayuda incondicional entre hermanos y tener a tu disposición una buena agenda de direcciones, pero a cambio se pierde el alma. Al finalizar, Maurice Caillet pide que recemos por Pascal Bessin y todos los que como él podrían perder el rumbo, para alentar la esperanza, cierra diciendo: un sacerdote es tan falible como un fiel, pero nada es imposible para Dios, yo soy la prueba. El testimonio de un ex masón, ¿no?, nos ayuda a comprender mejor el tema, ¿no? Un católico no puede pertenecer, no debe ser masón. Los masones no aceptan a Cristo como Dios. Para ellos todas las religiones son iguales. Es como un Dios en el que caben todas las religiones. Si Cristo no es Dios, nuestra madre, la Virgen María, también no ocupa, no es considerada, no es admitida como la madre de Dios. Los motivos, pues, que argumenta la Iglesia Católica para su condena a la masonería son fundamentalmente el carácter secreto de la organización, el juramento que garantizaba ese carácter oculto de sus actividades y los complots perturbadores que la masonería llevaba a cabo en contra de la Iglesia, la pena establecida directamente en la excomunión, estableciéndose además una pena especial para los clérigos y los religiosos. Así lo recoge el Código de Derecho Canónico de 1917. También se recordaban las condiciones establecidas para proceder a la absolución de esta excomunión. A partir del Concilio Vaticano II, un incipiente diálogo se inició entre masones y católicos. Algunos episcopados, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Brasil o Estados Unidos, empezaron a revisar la actitud ante la masonería, por un lado, revisando desde la historia los motivos que llevaron a adoptar a la Iglesia su actitud condenatoria, tales como su moral racionalista masónica, su sincretismo, las medidas anticlericales promovidas y defendidas por los masones, y por otro lado, se cuestionó que pudiera entenderse a la masonería como un solo bloque, sin tener en cuenta la escisión entre masonería regular, ortodoxa y tradicional,
religiosa y apocalíptica aparentemente, y la segunda, la irregular y religiosa política heterodoxa. Estos motivos y los más o menos constantes peticiones llegadas de varias partes del mundo a Roma, diálogos y debates hicieron que entre 1974 y 1983 la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el organismo de custodiar las verdades del credo, las verdades de la Iglesia, retomase los estudios sobre la masonería y publicase 3 documentos que supusieron nueva interpretación del canon 2335. En este ambiente de cambios, no extraña que el cardenal Kroll, arzobispo de Filadelfia en Estados Unidos, preguntase al Vaticano si la excomunión para los católicos que se afiliaban a la masonería seguían estando en vigor. Esto se formuló una pregunta, y la respuesta de la congregación el 19 de julio de 1974 se explica que durante un amplio examen de la situación se había hallado una gran divergencia con las opiniones según los países. La sede apostólica no creía oportuno, consecuentemente, elaborar una modificación de la legislación vigente hasta que se promulgara el nuevo derecho canónico. Se advierte, sin embargo, en la carta que existen casos particulares, pero que continuaba la misma pena para aquellos católicos que diesen su nombre a asociaciones que realmente maquinasen contra la Iglesia. Mientras que para los clérigos religiosos o miembros de institutos seculares, laicos consagrados, por ejemplo, la prohibición seguía siendo expresa para su afiliación a cualquiera de las asociaciones masónicas. La novedad en esta carta de 1974 residía en la admisión por parte de la Iglesia Católica de que podían existir asociaciones masónicas que no conspiraban en ningún sentido contra la Iglesia Católica, ni contra la fe de sus miembros. Las dudas no tardaron en plantearse. ¿Cuál era el criterio para verificar si una asociación masónica conspiraba o no contra la Iglesia Católica? ¿Y qué sentido y extensión debía darse a la expresión conspirar contra la Iglesia? El clima generalizado de acercamiento entre la tesis de algunos católicos y masones fue roto por la declaración del 28 de abril de 1980, la Conferencia Episcopal Alemana, sobre la pertenencia de los católicos a la masonería. La declaración explicaba que durante los años 1974 y 1980 se habían mantenido numerosos coloquios oficiales entre católicos y masones, que por parte católica se habían examinado los rituales masónicos de los 3 primeros grados y que los obispos católicos habían llegado a la conclusión de que había oposiciones fundamentales e insuperables entre ambas partes. La masonería, decían los obispos alemanes, no ha cambiado en su esencia. La pertenencia misma cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana. Las principales razones alegadas para ello fueron las siguientes: la cosmología o visión del mundo de los masones no es unitaria, sino relativa, subjetiva, y no se puede armonizar con la fe católica. El concepto de verdad es asimismo relativista, negando la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad, lo que no es compatible con el concepto católico. También el concepto de religión es relativista y no coincide con la convicción fundamental del cristianismo. El concepto de Dios, simboliza a través del gran arquitecto del universo, es de tipo deístico, y no hay ningún conocimiento objetivo de Dios en el sentido del concepto personal del Dios de los católicos. Y está transido de relativismo, lo cual mina los fundamentos del concepto de Dios de los católicos. Bueno, ahí tenemos ya varios ejemplos de incompatibilidad de la fe católica con la masonería.
en esta carta del año 1980 de la Conferencia Episcopal Alemana. Para la masonería no hay conceptos absolutos o principios absolutos, todo es relativo, ¿no? El concepto de Dios, uno y trino, no es compatible con el Dios que ellos llaman el gran arquitecto del universo. El 17 de febrero de 1981, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicaba una declaración que afirma de nuevo la excomunión para los católicos que den su nombre a la secta masónica y a otras asociaciones del mismo género, con lo cual la actitud de la Iglesia permanece invariable e invariable permanece aún en nuestros días. Con esto creo, hermanos, que queda claro, ¿no? Con estos documentos que he leído, tanto de la Conferencia Episcopal Alemana de 1980, como el documento de la Doctrina de la Fe del Vaticano de 1981, y finalmente el canon de 1983 del derecho canónico. Ahora veamos otro video, queridos hermanos, sobre la masonería, también que va a ilustrar la charla que estamos teniendo esta noche. Dan Brown cosechó un éxito mundial sin precedentes mezclando ingredientes como el Santo Grial, Leonardo da Vinci y el Opus Dei, o ingredientes como el cónclave, la antimateria y la ciudad de Roma. Ahora prueba suerte con Washington, la masonería y un tercer ingrediente secreto. Aún no se sabe si este tercer ingrediente está o no relacionado con la Iglesia Católica, pero eso sí, Dan Brown debe saber que la Iglesia Católica prohíbe a sus miembros que entren en la masonería y dice que quien lo haga puede ser excomulgado. El primer documento papal que lo prohibía es de 1738, solo 21 años después del nacimiento de la masonería. Después, la Iglesia Católica ha confirmado esta posición en otros 12 documentos oficiales, el último de ellos firmado por el cardenal Joseph Ratzinger en 1983. Se trata de documentos que mantienen que la masonería y el catolicismo son incompatibles por su propia naturaleza. Y es que además del anticlericalismo que ha caracterizado a los masones, la masonería considera que no hay verdades definitivas y pone a todas las religiones en el mismo plano. Para ellos, Jesús es un gran maestro, como Buda o Zoroastro. Muy bien. Breve el resumen, pero nos grafica, ¿no?, del tema que estamos tratando sobre la masonería. Continúen escribiéndonos, queridos hermanos, en los comentarios. También muchas gracias, porque estoy leyendo muchos saludos de ustedes, también sus preguntas, que a lo largo de la charla se van respondiendo. No hace falta responderles a cada uno, pero a medida que se va desarrollando, había alguno que preguntaba que ya la Iglesia no condena la masonería, como condenó en 1917. Queda claro que sí lo condena, ¿no? Alguno ha preguntado y dice que, pero si es el Dios que los masones aceptan, es el mismo Dios de los católicos. Eso es falso. Ellos hablan del gran arquitecto universal, pero no es el concepto que nosotros tenemos de Dios, del Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No consideran a Cristo como el Hijo de Dios, por ejemplo. Es verdad que promueven ellos el bien común, la democracia, por supuesto, ¿no? Pero también consideran que todo es relativo, ¿no?, que puede cambiar, ¿no? Por eso que están a favor del aborto, de la eutanasia, del matrimonio homosexual. En nuestra fe católica hay principios que no se negocian, como puede ser la vida desde el mismo momento de la concepción hasta su muerte natural, el matrimonio natural entre varón y mujer, o la libertad religiosa, o el derecho de los padres a educar a sus hijos. Son principios que no se negocian y que siempre van a estar en la misma naturaleza humana. Esto no es aceptado por la masonería. O sea, ahí también hay otra incompatibilidad. Ellos tienen conceptos relativistas.
Ahora, ¿qué pasa en el Perú? Con esto vamos ya entrando a la recta final del programa de esta noche, queridos hermanos, ¿no? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Existe la masonería en el Perú? Para esto voy a también presentarles otro video que me llamó la atención al ir preparando esta charla y buscando algunos videos que podía compartir con ustedes. Sin antes recordarles que denle compartir a esta transmisión ahí en sus propios Facebook, ¿no? Ahí hay un casillerito que dice compartir, háganle clic para que también les pueda llegar esta charla virtual a sus contactos, ¿no? Así podemos también formar a otros hermanos, o por lo menos que tengan la versión de la Iglesia Católica, ¿no? Esto es lo que dice la Iglesia Católica al respecto sobre la masonería. No es lo que yo digo. Les he citado documentos de la Iglesia Católica. Ahora, la masonería es bien astuta, ¿no? Como vamos a ver en este video, ¿no? Dice medias verdades, ¿no? Pero no dice completo. Cuando le pregunta el panelista, ¿pero es el Dios de los católicos? Sí. ¿Y puede haber un masón judío y católico y musulmán? Sí. ¿No? Claro, porque es el mismo Dios, pero un Dios distinto, ¿no? No es el Dios de los católicos, el Dios de la revelación, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que con Jesús lo tenemos escrito, su palabra, en el Nuevo Testamento. Es un poquito largo el video que les voy a mostrar, pero iremos parando y corriendo, pero nos va a ayudar mucho, ¿no? En el caso peruano, ¿no? En el Perú, ¿no? ¿Qué pasa la masonería en el Perú? ¿No? ¿Existe o no existe? ¿Y qué dice el gran maestro aquí en el Perú sobre la masonería? ¿Han visto alguna firma con tres puntitos al final? ¿Saben quién fue George Washington? ¿Saben quién fue Simón Bolívar? ¿Saben quién fue el general San Martín? ¿Saben quién fue Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Saben quién va a ser el futuro presidente de la Corte Suprema? ¿Quiénes son los masones? ¿Son buenos, son malos, son regulares? ¿La iglesia no los quiere? ¿Siguen siendo poderosos? ¿Son secretos? No creo que lo sean tanto. Hay un montón de edificios que tienen unas letritas medias extrañas, ¿no? A, L, G, D. Y ustedes dicen, ¿qué es esto? A la gloria del gran arquitecto del universo. Una G, un ojo, un triángulo. Bueno, hemos invitado a el gran maestro de la gran logia masónica del Perú, Mario Infante, para que nos explique lo que le permiten contar acerca de los masones. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tan secretos son? ¿Usted puede dar la cara? ¿Usted es el jefe de una logia organizada para hacer el bien, para perpetrar secretamente el poder? ¿A qué se dedican los masones? ¿Qué hace la logia masónica del Perú? Los masones tratamos de ser cada día mejores en todos los aspectos, indudablemente, ¿no? Para eso estamos constituidos en la Gran Logia del Perú. Y la Gran Logia del Perú está integrada por 218 logias, que trabajamos todos los días de la semana, en logias que tienen un promedio de hermanos de 30, 40 hermanos, que diariamente trabajamos, discutimos temas, no solamente temas masónicos, sino temas de la realidad nacional también. Nuestro gran objetivo es ser cada día mejores hombres, mejores esposos, mejores hijos. Ese es nuestro gran objetivo. Que seamos cada día mejores. Eso suena a todo, pero también suena a nada. ¿Cuáles son los requisitos para ser masón? ¿Título profesional, ser católico, ser ateo, puede ser judío, ser blanco, ser negro, ser poderoso, ser inteligente? ¿Quién puede ser masón? En primer lugar, para ser masón necesitamos creer en algo supremo. Nosotros creemos en Dios, en el gran arquitecto del universo, que nosotros lo conocemos como gran arquitecto del universo. Y pensar que la vida continúa. O sea, en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos en la inmortalidad. La vida eterna. Exactamente, exactamente. ¿Puede haber un masón judío? Sí, indudablemente. No, ¿puede haber un masón católico? Exactamente. No. ¿Hay curas en ejercicio que son masones? Así es. ¿No es pecado? No, de ninguna manera. ¿No los excomulgan? De ninguna manera, indudablemente. ¿Negro masón? No, no interesa la religión, el color político, ni económico, ni nada. ¿Las mujeres pueden ser masonas? Las mujeres no pueden ser masonas. No, ¿por qué?
Porque es una tradición muy histórica realmente que en principio, digamos, para nosotros las mujeres son los seres más perfectos. Uh-huh. Los imperfectos somos los hombres. Por eso que las mujeres no pueden ser masones, porque son perfectas ya. Exactamente. La masonería se funda en Inglaterra. Así Mason es. En inglés es... masón. Obrero. Exactamente. Exactamente. ¿Qué construyen ustedes? Bueno, tratamos de construir nosotros mismos lo mejor que podamos internamente, indudablemente, ¿no? Es un trabajo propio que hace cada persona, cada masón, y trata de ser cada día mejor, como repito, en su hogar, en su empresa, en su trabajo, con sus hijos, en fin. ¿Cuáles son los masones más famosos de la historia? Bueno, tenemos George Washington, uno de los grandes, indudablemente tenemos héroes nacionales, Miguel Grau, Sucre, Bolívar, San Martín, Leoncio Prado. Una pléyade de hombres que han luchado en ese momento por la independencia de los pueblos. Uh-huh. Eso lo... Los masones consolidan la independencia del Perú. Poca gente sabe que Simón Bolívar era masón y que era masón también San Martín. Exactamente. Y se presume que en esa discusión que tienen bajo un árbol, uno le dice al otro, hasta acá llegaste. Así es. Has de irte, el que manda soy yo. Exacto. Y se va San Martín porque tenía mayor jerarquía Bolívar. ¿Es eso cierto? Sí, así es, exactamente. Exactamente. A nosotros nos han enseñado que Leoncio Prado es un héroe de la independencia, que él iba a ser fusilado por las tropas realistas y que él en su inmensa heroicidad, con una frialdad propia de un valiente, sin temor a la muerte, por ser creyente, se para al frente de su pelotón de fusilamiento y él ordena su fusilamiento y hace esto. Esta billetera... Muy bien, queridos hermanos. El video es la entrevista es bien larga, ¿no? Pero para hacernos una idea, he querido mostrarles un pedacito de este video, esta entrevista de Philip Butter, al gran maestro masón aquí en el Perú, ¿no? Dice que hay sacerdotes que son masón, responde que sí, ¿no? Puede ser, como hay también... esposos que son infieles a sus mujeres, ¿no? Han fallado ocultamente. ¿O tú crees que cuando alguien le falla a su esposa o a su esposo, lo hace público, ¿no? Lo oculta. Porque está haciendo algo malo, ¿no? Y si en la Iglesia Católica hay un sacerdote que es masón, nunca lo vamos a saber, porque no lo va a decir, porque sabe que está prohibido pertenecer a una asociación masónica. No hay. Si ustedes conocen algún sacerdote que es masón y él se presenta como sacerdote, yo pertenezco a la masonería, díganme, me gustaría conocerlo, ese sacerdote. Les garantizo que no hay. No hay un sacerdote que públicamente haya reconocido que es masón. No hay. Él lo dice, el maestro masón, ¿no? Y después también Philip Butter le pregunta y le dice, ¿no está prohibido por la Iglesia? No, no está prohibido. Más falso, ¿no? Si acabamos de ver videos, documentos, que está prohibido la masonería por la Iglesia Católica. Y tanto así que a los católicos que se inscriban formalmente en la masonería están excomulgados. Y la excomunión te lleva a la prohibición de recibir la Sagrada Comunión. La excomunión es... Tú con tu pecado grave te estás excluyendo de la comunión eclesial, te estás separando de la Iglesia Católica. Vamos a leer algunos comentarios que nos van llegando, queridos hermanos, en esta noche. Quisiera agradecerles a todos que nos van escribiendo. Son las 8:52. Nos escribe María del Rosario Purizaga, Luz Amelia Chira Suárez. Muchas gracias, Padre Luis Gaspar, por el tema, ¿no?, de la masonería. Uno va aprendiendo. Que Dios lo bendiga, ¿no? Verónica Coronado, muy buenas noches, Padre Luis. Gracias por compartir este tema. Primera vez que he escuchado de la masonería. Es bien fuerte el tema. Que nuestra Madre Santísima y nuestro Señor Jesús lo bendiga y lo proteja siempre de todo peligro, ¿no? Y también le dé salud. Nelly Filio Andrade, padre, como ellos hablan que son
filántropos y buscan la verdad, pensé que era una congregación católica. Bueno, ya queda demostrado, ¿no? No es. No es una asociación, una congregación, una hermandad, un movimiento eclesial. Ojo con esto, ¿eh? O sea, este comentario que me hace Nelly Filio Andrade, por ignorancia, por error, alguno puede pensar que la masonería es como ser de la Legión de María, o como ser de la Renovación Carismática, o como ser de Juan 23, o como ser, pues, no sé, de Bodas de Caná, por citar algún movimiento eclesial. Y no es cierto, no es ningún movimiento eclesial. Nos escriben también Jocelyn Salazar Villa: los masones adoran al demonio, el cual ellos lo llaman el portador de la luz. Jesús Vázquez García: hermanos que desconocen, busquen masones.com, ahí encontrarán mucha información y los ritos y culto, ¿no? Yadira Inostroza nos envía sus saludos. María del Rosario Purizaga: padre, y si una persona ha pertenecido, ¿qué puede hacer para no ofender a la religión católica? Bueno, cuando uno ofende a Dios, cuando uno comete un pecado, arrepentimiento es lo primero, dolor de haber ofendido y propósito de no volver a cometer ese pecado y buscar a un sacerdote para la absolución de tu pecado. Silvana Vergara: ok, padre, está claro. Mi duda que tenía por haber conocido a muchas personas que pertenecían a la masonería y servían a la iglesia y demostraban sus acciones haciendo el bien. Erika Romero: tema interesante. El católico no debe presentar oídos a los que quieran engañarnos. Rosa Lupe: paz inocente. Gracias, padre Luis, por enseñarnos para saber defender nuestra fe. Jessica Jiménez: muy buen tema, padre. Gracias por aclarar el tema. Noemí Alarcón: gracias, ¿no? Mela Castro: el demonio enmascara sus formas y la gente se confunde. Alejandra García: gracias, padre, muy interesante el tema. Estela Nájera: padre, disculpe la ignorancia, nunca supe que la masonería. Gracias a esta charla me estoy culturizando, que Dios lo bendiga. Erika Romero: qué suerte que las mujeres nunca serán masonas. Bueno, mucho comentario. Simón Cuno: padre Luis, esta charla es afín a la charla anterior, la cual fue el yoga, pero también lo son la brujería, las hechicerías, los que leen la coca, cartas. Pero ¿qué pasa con el catolicismo anglicano, el ortodoxo y otros? Claro, es otro tema a desarrollar también, ¿no? Las otras religiones que son cristianas, pues se han separado de la Iglesia Católica, ¿no? Todo el mundo evangélico, protestante, y también los anglicanos, los ortodoxos o las iglesias orientales, ¿no? Ojalá más adelante pueda tratar este tema también, queridos hermanos. Gracias por la sugerencia, amigo Simón Cuno. Seguimos con los saludos. Pilar Ordóñez: gracias, padre, por educarnos en nuestra fe. Aquí estamos reunidos en la mesa, en familia, escuchando. Un saludo para tu familia, querida Pilar, y también para tu esposo, Ricardo, y tus hijos y demás amigos, familiares que están ahí acompañándonos. Eddie Gladys: sí, qué bueno que las mujeres no puedan ser masones. Bendito sea Dios, ¿no? Rosa Lupe: qué bueno que ellos reconocen que las mujeres somos perfectas, por eso no podemos ser masonas. Edith Rivas Rivadeneira: ellos dicen que creen en Dios y leen la Biblia. Sí, pero lo leen la Biblia como un libro más, ¿no? No lo aceptan como revelación de Dios, como palabra de Dios. Judith Torres Saavedra: ¿cuál debería ser nuestro comportamiento como católicos si uno tiene una amistad que se ha unido a los masones, ¿no? Lo primero, decirle a los masones, pues, que pertenecer a la masonería un católico es incompatible con su fe. Que averigüen, que investiguen, que pregunten, que hablen con un sacerdote. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? César Rodríguez Serrano: ¿por qué, si la masonería al parecer no está relacionada a una religión en particular, y qué podría parecer el Club de los Leones,
por las acciones que realizan los masones están excomulgados? No, es que lógicamente no necesariamente hacen cosas malas, hacen cosas buenas, ellos mismos lo dicen, buscan el bien, ¿no? Pero también hacen cosas buenas los judíos, los musulmanes, nuestros hermanos evangélicos. Eso no es el tema que estamos discutiendo, queridos hermanos. Lo que estamos discutiendo es los principios sobre los cuales se sostiene, se fundamenta, se justifica la masonería, son incompatibles con los principios, con los fundamentos, con la doctrina de la Iglesia Católica. Ese es el meollo de la cuestión. No la forma, sino la esencia. Es incompatible uno con otro. Es como el agua y el aceite. Otra cosa es que a través de medias verdades quieran hacernos creer que son compatibles. Y eso no es cierto. Seguimos leyendo algunos comentarios. Rosina Rodríguez Vera, gracias por ayudarnos a conocer lo que es la masonería y saber que no están cerca para nada Dios Santo. Amén. Isabel Sote, padre, muy interesante este tema. Había escuchado algo de ellos y no le presté importancia, pero ahora sé que debemos tener cuidado y defendernos de ello con la fe en nuestro Señor. Los masones apoyan a muchos hospitales que ayudan a muchas personas. ¿Qué sabe de esto? Bueno, es cierto. Ayudan y hacen el bien también, ¿no? Como los ateos y también los que son anticlericales, ¿no? Pero el tema de discusión no es eso, queridos hermanos, ¿no? No es eso, ¿no? El fin no justifica los medios, ¿no? El pecador también hace cosas buenas, pero está en pecado, ¿no? Ahí vamos a la cuestión. Un cachito más y con esto termino del videito que estábamos viendo en la entrevista de Philip Butter con respecto pues a la masonería, ¿no? Para que no lo maten. De tal manera que yo le digo a mi director que si no pone la próxima nota cuando toque 3 veces esta taza, yo lo voy a matar a él. Sí, me gusta que sea rápido. Los masones autodenominan la masonería como una escuela de perfección, una institución filantrópica y filosófica que busca el perfeccionamiento del hombre para el bien de la sociedad. Usan la Biblia, pero como una referencia moral. Por ello, un evangélico, cristiano o de cualquier otra congregación puede iniciarse en la masonería. Pero, ¿cómo reconocemos a un masón? ¿Se ha preguntado si tal vez usted conoce alguno? Es muy posible que no haya identificado a un masón. Sin embargo, puede que esté rodeado de ellos. Pasa que la masonería no solo tiene de mucho simbolismo, sino también secretos. Dice la leyenda que los masones pueden identificarse entre ellos, a través de gestos y saludos codificados, que los profanos, como ellos llaman a los que no pertenecen a su institución, no podemos identificar. La Logia Peruana Masona se funda en 1882, pero desde mucho antes eran parte de nuestra historia. Se dice, por ejemplo, que Túpac Amaru fue un masón. También lo fueron nuestros héroes de la patria Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres. Los libertadores de América, don José de San Martín y Simón Bolívar, también fueron masones. Ricardo Palma, escritor de las tradiciones peruanas, es otro masón ilustre. En el plano internacional, los masones más famosos son los expresidentes de los Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt, el descubridor de la penicilina Alexander Fleming, los famosos compositores Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, el segundo hombre en pisar la luna, el astronauta Buzz Aldrin, Benjamin Franklin, inventor y político estadounidense, el conquistador francés Napoleón Bonaparte, el ex primer ministro británico Winston Churchill, el actor estadounidense de películas western John Wayne y el mexicano Mario Moreno Cantinflas.
Dicen incluso que Jesucristo fue masón. Todo un misterio en la masonería. Debe ser por ello que en su momento para la iglesia los masones eran ocultistas que intentaban socavar las enseñanzas de su creencia. Para los gobernantes han sido conspiradores que ostentan el poder. En su defensa, ellos se autodenominan una escuela de líderes y ciudadanos insurgentes. Son un misterio que tal vez vale la pena conocer. ¿Se imaginan pagando un café con bitcoins? Bueno, queridos amigos, yo creo que ya con estos videos y con esta charla que he ido dando, ya nos hemos hecho una idea, ¿no?, de lo que es la masonería, ¿no? Para ir cerrando, resumiendo, ¿no?, sus fundamentos, sus principios que justifican la creación, su mantenimiento, su pertenencia a la masonería, son incompatibles con las raíces cristianas, con la doctrina de la fe católica. Y podemos subrayar, como por ejemplo, su método ocultista, ¿no?, secreto, ¿no?, el concepto de Dios que tienen ellos, el gran arquitecto del universo, no es el concepto de Dios, de la revelación, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jesús, su padre, no es el mismo Dios, ¿no? Conceptos absolutos que tenemos nosotros inscritos en nuestra naturaleza de ser humano y que la Iglesia Católica nos lo recuerda, la defensa de la vida, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, son absolutos, ¿no? Eso no lo aceptan la masonería. Para ellos todo es relativo, es cambiante, puede cambiar, incluso la misma moral, ¿no? Dicen que Jesucristo fue masón, ¿no? No aceptan a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios, verdadero Dios también, no lo aceptan. Y al no aceptar a Dios, no aceptan a la Virgen como Madre de Dios y como Madre nuestra. Y finalmente, queridos hermanos, pues la masonería condenada, ¿no?, condenada por la Iglesia Católica. Condena a los católicos que se inscriban formalmente en esa lista, en esa relación que deben tener como asociación los masones, en ese momento quedas excomulgado. Y al quedar excomulgado, ¿qué pasa? Que no puedes recibir la Sagrada Comunión. El excomulgado no recibe la Sagrada Comunión porque está en un pecado gravísimo de haber ofendido a Dios. Y en ese secretismo que tiene, van subiendo, ¿no? Van subiendo en escalas, ¿no? De hecho, a lo mejor los iniciados no conocen todo lo que está encima, ¿no?, los secretos que tiene la masonería. Pues bien, queridos hermanos, con esto concluyo esta charla del día de hoy, viernes 12 de febrero del año 2021. Hemos transmitido la charla online sobre la masonería desde la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo. Soy el padre Luis Gaspar Uribe. Les agradezco que nos hayan acompañado esta noche. Que investiguen un poco más, quieran conocer, pues pueden entrar ustedes, les recomiendo, hay un libro que está en las redes sociales, Yo fui masón, ¿no? Yo fui masón, es un libro escrito por un ex masón y cuenta con más detalles cómo es en el interior de la masonería. Bien, queridos hermanos, muy buenas noches, muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta charla y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias.